primero, cuando entré al recreo, pensé, ¿qué está pasando aquí? Porque no entendía nada. Pero luego es como que es la zona donde tú tienes para expresarte todo lo que tú quieras. Me gusta porque es algo que no es normal en los colegios a primera hora, ¿sabes? Y así como que te despiertas un poco. Y pues la gente se va como sintiendo más en familia, ¿sabes? Me gusta porque puedes expresar lo que tú quieres y las emociones que tú sientes dentro tuyo. Y eso es muy importante porque la gente puede saber lo que tú quieres expresar, ¿no? El proyecto Escolas es muy diferente al resto de proyectos que se hacen o de actividades que se hacen en las escuelas, porque normalmente se cierra mucho el círculo a tu propia escuela y aquí no, aquí es una poca gente de cada escuela que se juntan, te puedes encontrar gente que viene de zonas muy diferentes. Realmente me parece que trabajar en nuestro caso desde música es aún más gratificante porque al tener ya una afición en común es mucho más fácil conectar con los demás, conocerse y tratar los temas que estamos trabajando. Para mí ha sido muy mágico toda esta experiencia porque he conocido a nuevos amigos y he sentido que todas nuestras mentes, instrumentos, nuestras almas se unían para crear un producto que cada vez era diferente. Hay personas que en vez de expresarse con palabras o así, se pueden expresar en lo que más les gusta, ¿sabes? Y es como que le están dando la oportunidad de expresarse en lo que más les gusta, en la forma que más les gusta a ellos. Alegría de querer venir aquí porque me lo estoy pasando bien, porque he conocido a gente nueva, porque la actividad me gusta. Yo creo que es lo que me pasa en Escolas, es esa alegría. Un sabor. Yo creo por ser diferente, yo creo que picante es un buen sabor porque te da ese algo en el que te activa. Agridulce, porque te das cuenta de los problemas que hay y los quieres solucionar. Entonces sientes que estás implicado en solucionar eso, pero ves que el problema sigue estando ahí. Dulce, porque la verdad es que cuando llegas, ¿sabes? Tú crees que va a ser, vale, pues puede ser que ellos no me acepten, ¿vale? Los otros niños no me acepten, no sé, me juzguen por ser como soy. Y pues la verdad es que no, ¿sabes? O sea, te tratan como si fueras ya de la familia, ¿sabes? Y eso la verdad es que te hace sentir súper cómodo, que es algo que a mí me encanta.